Good evening, everybody. Anda Yes. enferma. Yeah. Pero no Horrible. venga, no, pero no venga enojada, que no es nuestra culpa que esté enferma. Espera, No venga enojada, que no es nuestra culpa que esté enferma. permíteme. ¿Cómo? No, para nada. ¿Cómo van a creer? La ventaja de andar enferma es que ustedes van a hablar más que yo, así que there's Eso sí que no. issue. Okay, guys. I'm just going to wait for the rest to arrive. Acá está lloviendo horrible, chicos, así que también si les quito la cámara un segundo o me trabo es por eso, porque acá está el diluvio. Y quiero ver, voy a empezar a compartir pantalla. Espero hayan terminado la historia para poner, para compartirla hoy, right? Yes. Porque aún tengo más. I'll explain the topic first and later we will go over that. Solo permítanme que cargue la plataforma. Perdón. Hey, sorry, okay, guys. El día de hoy vamos a terminar con lo que viene a ser el tema gramatical. Vamos a ver la parte de las preguntas. Okay. Y vamos a trabajar con las mismas historias del día de ayer, ¿ok? Como asumo que tienen sus historias escritas, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a hablar de las historias y vamos a hacerles preguntas a sus compañeros en base a las historias de sus compañeros, ¿ok? That is what we're going to do. ¿Por qué no, Majo? No, es que no nos preparo para eso. Ustedes están listos para todo, don't worry. Okay, I'll start explaining you the topic. If you can let me know when you can see the screen, please. I think that is pretty perfect. Sure. Okay. Okay, guys, let's start. As we already know, there are two different types of questions. There are the yes/no questions and the WH questions. Characteristics, I already know that you know them. The first characteristic from a yes/no question, because we're talking about yes/no questions, are that those questions are close. I will call them like that. The answers are short, are specific to you, and you only have two options to answer, yes or no. And if you want to give more explanation, you can do it, okay? So, eso para que recordaran un poquito de las yes/no questions. However, para el caso de las yes/no questions, ustedes saben que por lo general utilizamos dos auxiliares. Utilizamos el auxiliar do or does, o utilizamos el verb to be, ¿verdad? Eso cuando hablábamos en presente. Ahora que estamos hablando en pasado, vamos a tirar esos auxiliares al pasado. Y esa es la única diferencia. El pasado de do, ya sabemos que es did. Y un dato importante es que acá no hay diferencia. O sea, did va a ser para tercera persona, primera, segunda, singular o plural. ¿Ok? Doesn't change. Entonces, tenemos did como nuestro auxiliar y seguimos la misma fórmula que hacíamos en el presente. ¿Cuál es la única diferencia? Que como tenemos did como auxiliar, eso nos está indicando ya pasado. Entonces el verbo se mantiene en presente, igual que las que vimos ayer. Y solamente, obviamente, la respuesta va a ser en pasado. Eso sí, porque la pregunta es pasado. Tenemos acá los ejemplos, Freddy. Example number one, please.
Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Thank you. Number two, Betsaida. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. I played tennis. Good. Next one, Mayeli. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Thank you. And last one, Cele. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. Thank you. Thank you. Pretty good. Okay, guys. Como ven, son preguntas super easy, directas y claras. Y únicamente utilizan did. Acá no vamos a utilizar nada. Todavía no vamos a ver las que van con verb to be, sino que esas van hasta la otra semana, ¿ok? Ahorita enfoquémonos en did. ¿Cuál es la fórmula para crearlas? Did plus subject plus verb in present plus complement. For example, did you have a good summer? Did, so auxiliar. You, subject, verb in present have, y el complement, good summer. Y como son de si lo hice o no lo hice, yes, I did, si lo hice, no, I didn't, no lo hice, bla, 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 bla. ¿Se comprende? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Good. Tenemos el otro ejemplo. Did plus subject plus verb in present plus complement. Did Erica and her sister go to Colorado? Yes, they did. No, they didn't. También pueden decir did not. Ok, pero es más fácil decir didn't. Pero si ustedes quieren, did not. Ok, básicamente ese es el topic, guys. Any question? Perfect. Solo quiero confirmar. Esto sí lo vimos. Tocamos esto. Ayer les expliqué la pronunciación que la seguimos practicando. Vimos los irregulares. Ahorita vimos yes, no questions. Ya vimos esta parte también, chicos. Sí, ¿verdad? Hicimos la actividad yes. Y ya vimos esta parte también. ¿Sí? La de las tres personas, creo que no. Eso no lo hemos hecho. Ok, lo vamos a hacer entonces. Solo para confirmar que todos estamos todos en la misma página. Bien. Entonces, ahora que ustedes ya saben identificar simple present statements with regular verbs, simple present statements with irregular verbs, negative and affirmative, and questions, vamos a hacer la actividad. Perdón. Vamos a hacer la lectura todos. Quiero que le tomen captura a la lectura y quiero que en WhatsApp me identifiquen subrayándolos de color verde, whatever, como quieran, todas las oraciones que encuentren en pasado, todo, afirmativo, negativo, como quieran, pero todo lo que encuentran en pasado. ¿Ok? Bien, les voy a dar, son las 8 y 7, hasta las 8 y 15 les voy a dar para que hagamos eso. Any question? Ok, let's go, guys. Es fácil.
En WhatsApp me lo mandan, chicos, y si me pueden poner en el chat como de tal color estoy subrayando, I will appreciate it. En el grupo. Thank you guys. Recordemos que es en, okay, en las 3. Y ok, Brenda, Brenda Carolina, te faltan bastantes. Aquí te faltan bastantes. Sigamos leyendo, please. Todo lo que sea pasado, chicos. No importa lo que sea, mientras sea pasado, póngalo, please. Betsy, también te faltan un par. Revisa bien los verbos. Te faltan un par. Freddy, también te faltan. Te faltan casi que las mismas que a Betsaida.
Mauricio, también te faltan. Hazel, también te faltan. Oh, no, perdón, Mayeli, sorry, me equivoqué. Chicos, fíjense bien en el último párrafo, en el de Erin, fíjense bien en los verbos, porque hay verbos que ustedes creo que no han captado que están en pasado, so revísenlos bien. Les voy a dar hasta las 20, chicos, porque sí, les faltan verbos. Revisen, revisen. Okay, guys, I will stop. Thank you. Bien. Por favor, regresemos, chicos. Vamos a leerlo todos juntos. Hold on. Hold on, guys. Permítanme. Okay. It is breaking. Okay. Bien, vamos a leer el primero, chicos, luego el segundo y luego el tercero, y vamos a ir marcando todo lo que encontremos, ¿ok? Majo, number one, please. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home, and all her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal, and I am really happy for her, and I really like her husband. Thank you. Good job, Majo.
Majo, choose a person, please. Elige una persona para que lea. El siguiente. Hazel, let's go. I had a awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. I took 3 hours to drive here. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they called at God us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Okay, just cold, okay? Cold. Just cold. Cold, okay? No es call it, cold, like that. Thank you. Good job. Elegí a alguien, please. Mauricio. Mauricio, let's go. I have an eternity weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the country. Here we put up their tents. When we were five cookies, dinner and told story. We got up early on Sunday and when finished I caught a fish. I didn't really like camping, but in learning a lot. Thank you. Mauricio, just dinner, okay? Dinner. Okay, dinner. Good job. Thank you. Okay, guys, pretty good. Let's go over the chats. Vamos a remarcar acá. Disculpen que me voy a ir panda. O sea, ya saben mi mal. Bien. Aunt Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. I really like her husband. Okay? ¿Identificamos ahí todos? Bien. Vamos con la number two. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took, este le faltó a bastantes, took pasado de take. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. Didn't es pasado. And after the concert ended, terminado, finalizado, our car broke down. El carro se arruinó, se rompió, todo. I called my parents and they came and got us. We finally got home and at 10 this morning. I am so tired. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Okay. I assume. Bien. Vamos con la otra. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. Esa también se les olvidó. Algunos took. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put es el mismo en pasado y en presente. ¿Me escuchan? Yes. Okay. Voy a quitar la cámara porque se me está trabando. Then we build a fire. Hicimos una fogata. Cook dinner. And told stories. We got up early on Sunday. And we went fishing.
I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. ¿Estamos claros, chicos, con los pasados? Yes? Bien, tómenle captura, por favor, porque en base a esto van a hacer su tarea. ¿Ya la tomamos? May I erase? Yes, teacher. Thank you. If you can send it to the group, I will appreciate it. Okay. ¿Cuál va a ser su tarea para el día lunes? Okay. Tarea. Esperen, me voy a quitar la cámara, chicos, porque está trabándose horrible. Bien. Tarea para el día lunes. En esta foto, hay... Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay casi 20 verbos, ¿ok? Quiero que me manden oraciones. Ustedes van a elegir cómo. Me pueden mandar afirmativas, negativas y preguntas. Quiero bastantes oraciones. Al menos una oración por cada verbo. Ustedes eligen en el contexto que me lo quieran dar, si es en afirmativo, en negativo o whatever. Una oración por verbo, 20 oraciones aproximadamente, creo que son, de verbos. Ahorita, si no se escucha. ¿Ya me escuchan? Yes. Ahora sí. Yes. Sorry, guys. Yes. Lo voy a volver a decir. Bien, en el screenshot que acabamos de tomar, hay casi 20 verbos. ¿Sí? Por cada verbo quiero una oración. ¿Ok? Bien. Okay. Oraciones. Afirmativas, negativas o preguntas, como ustedes quieran. ¿Sí? O sea, mezclenla, ¿verdad? O sea, me pueden hacer 5, 5, 5, 10, 10, 10, como quieran. Y no es necesario que me manden el audio, solo las oraciones. Tienen hasta el día lunes antes de la clase para mandármelas. ¿Questions? ¿No? Las interrogativas con su respectiva respuesta. No, solo la interrogativa, está bien. No worry. ¿Oraciones? Una oración por verbo. ¿Estamos bien? Yes. Ok. No tengo la cámara para que no se me vaya a caer la señal, ¿ok? Bien. Chicos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Van a ir a breakout rooms y ustedes tienen sus historias, ¿verdad? En las que trabajaron con su grupo. Hold on, guys, permítanme. Se me está trabando horrible, chicos, permítanme. Chicos, ¿ya se me escucha bien? Yes. Yes. Ok, bien. Si me llego a cortar o algo, me dicen, por fin, ¿ok? Por eso tengo la cámara apagada. Bien, chicos. Les voy a colocar para que ustedes entren a la sala en la que estaban ayer. Vamos a trabajar en las salas. Y ustedes ayer escribieron sus historias, ¿right? Yes. Hola, hola, chicos. Ok, bien, entonces. Van a irse a sus salas
y van a sacarme 15 preguntas de yes, no questions de las que acabamos de ver en base a su historia, a lo que crearon. Por ejemplo, teníamos la historia del sugar daddy, right? Entonces podemos hacer preguntas. Mi nombre lo habían puesto, right? For example, did Vanessa got married? Did Vanessa get married with him? ¿Se casó Vanessa con él? Yes or no. Son preguntas que les quedaron después de la historia que crearon. ¿Se comprende? Guys? Apagó el micrófono, dicho. Perdón, ¿ahora sí? Sí. Ok, bien. ¿Está clara la actividad? Yes. Son 15 preguntas con su respectiva respuesta. Y si me pueden poner a little bit of explanation, it's going to be good. Ok. Entonces, seleccionen la misma sala en la que estaban ayer, porfa. Ok, ustedes van a seleccionar. ¿Perdón? ¿Lo va a poner con las mismas personas? Sí, ustedes van a seleccionar en qué sala estaban. Le va a salir la opción y ustedes van a irse a sala 1, 2 o 3. Ah, don't worry. Permítanme, ok. Bien, ahí ustedes van a seleccionar en la sala 1, 2 o 3. Y si alguien no estuvo en la sala, ingrese a la sala que considere, los que no estuvieron ayer. ¿Sí? Pero ayúdense. Ok, bien. 15 preguntas con su respectiva respuesta. Ok, en base a su historia, tienen hasta las 20:45, no, 20:50 o 45, y vamos a hacer, acá van a venir la presentar ya terminada y las preguntas. So, vámonos a trabajar, chicos. Ahí pueden seleccionar ya en la que ustedes van a ingresar. ¿Les da la opción de seleccionar su sala? ¿Sí? Ok. Chicos, las personas que no han seleccionado la sala, por favor, seleccionenla. No me aparece, teacher. No me aparece, teacher. Ok, Mayeli, ¿en qué sala estabas? La 1. Ok. ¿Quién más me falta? Rosibel, ¿en qué sala estabas? La 1 también. Yo también, la 1. 1. José David, ¿right? La 1. Eric, tú no estabas ayer, ¿verdad? No, no estuve. Ok, ya te mandé a una. Sí. Patty en la 1. Diana, Jennifer, ¿pueden participar? Diana, Jennifer. Ok. Duda, por favor. Hola. Sos el mismo David que agregamos después. No, son, no. Era otro. No sé. Yo ayer solo David, no sé. Solo a ti. Hay otro, hay David, pero no lo he visto. ¿Cuántos somos? Seis. Son 15. Ahorita vemos 9 participantes, dice.
Aquí estoy yo, aquí estoy yo de entrada. Ajá. Ah, pues no somos ocho. Queríamos ocho. Pues a la misa tocan 10 y nosotros de cada uno. No, la misa está enferma el día de ahora. Pero con las manos es la pregunta. De la mente también. Los parciales me consumieron la mente, chicos, lo siento. Vaya, entonces vamos dos cada uno. Y si alguna está repetida, porque como somos ocho, van a salir como 16. Tengo una opinión. Dime. Del párrafo que cada uno hizo, deberíamos destacar esas dos preguntas. Mira, hay una cosa con eso. Nosotras corregimos porque hay unas cosas que estaban todavía en presente. Los cambiamos y tratamos de darle conexión a todo lo que ustedes habían puesto. Por eso sí, yo de hecho, yo por eso compartí la presentación como para que vean. Igual ahí está como todo lo que escribimos. Están todas las ideas que ustedes... Pero tratamos de... Ajá. Tratamos pero de darle si quieren mejor miremos la presentación y de ahí lo vamos haciendo. Vaya, entonces... Vaya, si quieren les comparto la presentación. Voy a compartir. ¿Ya la ven? Todavía no la veo yo. No sé lo tengo. ¿Todavía no? Está cargando. Ya, ahora sí. Sí. Compartir el grupo. Esto tenemos. Ah, ahí está la teacher para que les preguntemos. Les ayudo a mis niños. Ah, que sí, por ejemplo, la pregunta, como voy a, nosotros estamos hablando de una hada, entonces es ella, en eso si utilizamos, vamos a utilizar la regla de los verbos para la tercera persona. Sí. Por sí. Ejemplo, si yo digo ella tiene, en la pregunta inicial tengo que decir, did she has. Did she has, yes. Entonces, si es ella escribe, o escribió, ¿ella escribió? Ajá. Entonces, did she write? Yes. Yes, porque she did. No, she didn't. Y la explanation, ese... si quiere. Ajá. Igual, aquí me voy a quedar un ratito con ustedes para ayudarles. Yes. Y le ponemos a ambas respuesta positiva y negativa. No, o sea, eso en base a tu historia. Entonces, digamos, creo que si no se me traba. Ok. Eso es en base a tu historia. Entonces, digamos, si la respuesta es no, o sea, en tu historia eso no pasó o no está contemplado, o sea, ponele que no. Pero si sí pasó, tú le pones que sí. Es en base a su historia. Yes. Sí. Yes.
Teacher. Pregunta, dijo que de ahorita de cualquier tipo, ¿verdad? Solo que sean en pasado. Yes, no questions, de las que acabamos de ver. Solo yes, okay. No questions, en pasado, yes. Recuerden que tienen que hacerlo referente a ella, ya sea que usted ponga did she, porque después del did va el sujeto, did she o did Vanessa, tal cual. Del you no lo pueden utilizar porque no estamos hablando, digamos, por ejemplo, yo no te estoy diciendo tú, Rosy, sino que te estoy diciendo, estamos hablando de ella. ¿Va? Ahora sí. Gracias. Allá. Majo, en la que dice did she like, el verbo comer lo has puesto en pasado. Y creo que cuando está el did ya está en... No. Creo que cuando ya está el did ya está en pasado. Ya te le da el pasado a la oración. Entonces el otro verbo se usa en presente. Sí, en presente. Aparte voy a cambiar. O sea, le voy a poner el verbo en presente ya. Gracias. Preparando todo para el remate. Pero aquí la gente lo pierda. ¿Por qué no me explicas qué es?
Llevamos 5, ¿verdad? Cinco con la otra que me mandaste tú, yo tengo 6. Envié dos al chat, no sé si las vieron. Espérame, que estoy con la de Griselda. Did Vanessa like to go to? Hey, querías poner, ¿cómo es? Comer. Bueno, no sé si está. Pero creo que ven. Ya se va a cerrar. Okay, ahora.
Okay, everybody, thank you. Perfect. Sorry, guys. Okay, perfect, guys. So I think that you finished, all of you. Yes? No. Okay, bien. Pero vamos a hacerlo así. Quiero escuchar las historias. Entonces, vamos a escuchar la historia y me van a decir tres preguntas que tengan. Okay? Perfect. Y luego en el grupo de WhatsApp, sí quiero que me manden todo. ¿Sí? Sorry. Es a más. Yes, sí, sí. Good. Lo siento, chicos, pero no es por mí. Sorry. ¿Puedo compartir pantalla? Yes. Ya está la opción. Bien, vamos con el grupo 1 entonces. Me confirma si lo... Yes, let's go. Okay, hello, good evening. We are from number 1. And eso no baja. And the members are Betsaida Mengíbar, David Monge, Mayeli Montoya, Ronaldo Rosales, Griselda Mengíbar, Rosy y María José Torres. The verbs that you will find in your story are stand, spend, sleep, meet, break, hurt, love, fight, feed, take, and eat. Okay. When my father says stood in front of fountain in Germany, meet a sugar daddy, and she feed her wish to be rich. She found a person with whom she wanted to share her life. Since she likes to spend a lot of money and clothes, shoes, food, and travel. After getting a sugar daddy, she finally went to sleep, knowing that I have enough money to lie comfortably. One morning, Vanessa took credit card of her beloved and his Lamborghini, and when she parked at the McDonald's, she got careless and broke the mirror. In addition, spent so much in a clothing and shoe store that she had to take it in a truck. Hey. She didn't spend her money when she was dating her boyfriends, and she said relationship because they were vegetarians and they eat sorbet together, and that was cute. Okay. She didn't fight when wanting the money for spend on cars and jewelry. And alongside her sugar, she didn't want to get hurt. She didn't bother when she took his card to invite her friends to eat in high society restaurants to fit. Okay. And finally, she blew out a golden candle on her 27th birthday. Thank you, guys. Okay, good. Let's go over the questions, please. Nosotros vamos a decir las preguntas. Yes. Right. Sala tres. Did she like eat McDonald's? Betsaida, contesta. Yes, he like. Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Y Vanessa, contesta porque te ella dice. Yes. Okay, yo no agarré el Lamborghini, but well, yes. Did she spend your fair clothing?
Yes, yes, she did. And did she have take the clothing in a truck? No, she didn't. Tiene que haber una negativa. Okay. Bye. Okay, clap. Buen trabajo, chicos. Los felicito. Pretty good job, okay? Los felicito. Me gustó que me lo hicieron en una presentation. Solo valoro mucho porque es más tiempo para ustedes, yo sé. Pero se ve mucho más ordenado y a mí me deja ver los errores gramaticales. Sí escuché cuando estaban hablando en el grupo de que habían corregido errores y también eso es lo bueno de hacerlo ordenadamente, que pueden fijarse bien en los mini mistakes que tienen, ¿ok? So that is pretty good from your part. Congratulations, I like the kind of the history that you write. Not because it was from me, but I really like it because it was creative, right? So that is a thing that I like a lot. Y igual con las preguntas, está muy bien. Solamente tengan cuidado con las respuestas, ¿ok? Porque siempre vamos a hacer, así como usamos, yes, she does, yes, she did, y ya, si vamos a agregar información, bla, 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 bla. ¿Ok? Pero si lo vamos a hacer corto, yes, she did, no, she didn't, ¿ok? Y cuidado con los géneros, porque también escuché que decían he, luego decían he, she, y ahí, ¿verdad? So get with that. Chicos, obviamente no me va a alcanzar el tiempo para escuchar a los otros grupos. Sí que los otros grupos se libraron y van a pasar el lunes, ¿ok? Pero sí van a pasar. Este grupo quiero que por favor me mande la presentation al grupo de chat y con las preguntas, ¿sí? Y los otros grupos si pueden hacer su presentation o como lo quieran, you can send it. Solo mándenme las preguntas que ya tengan, ¿ok? No se compliquen en hacer más. No les voy a quitar mucho tiempo tampoco. Sé que también quieren descansar. Ay, gracias, qué amable. Yes, yes, yo sé, yo sé. Entonces le saquen las preguntas que tienen y eso me mandan. Y porque ya llevan tarea. La tarea sí es individual, no se les olvide. Pueden utilizar afirmativa, negativa y pregunta. Pero quiero de todo un poco. No es necesario el audio y siempre por privado. ¿Ok? ¿Questions? ¿No? Ok, bye. Teacher, los otros grupos vamos a enviarlo hoy o hasta el lunes que presentemos. El lunes que lo presenten. Está bien. Yes. Pero siempre 15 preguntas o también solo las que alcanzamos a hacer ahorita. Las que alcanzaron a hacer, no se preocupen. Pero mándenme eso ahora si pueden. Lo más antes posible. Las ¿sí? preguntas. Y todo. O sea, la presentación o como lo tengan y las preguntas. Está bien. ¿Sí? Es al chat, ¿verdad? Al WhatsApp del grupo. Sí. Está bien. Las 15 preguntas de tarea, así como las de esta clase en este tiempo, de yes, no question. Las de la tarea, ¿de cuál tarea? ¿De las 20 oraciones? ¿De los verbos? Sí, sí, de la tarea. Sí, esas preguntas, sí. Las preguntas que hagan son en base a eso. Okay. Son yes, no questions. Okay. Guys, los dejo porque voy corriendo con el otro grupo. It has been a pleasure. Hope you have a very nice day. Y los veo el día lunes, chicos. Feliz fin de semana. Cuídense. Bye-bye. Bye.